Más allá de un bosque antiguo, oculta entre la maleza, había una cueva oscura como la noche. Dentro de la cueva vivía un monstruo llamado Tonarex. Aquella criatura existía desde que los más ancianos tenían memoria y era responsable de todas las catástrofes que ocurrían en el lugar. Provocaba granizos que dañaban cultivos, incendios que arrasaban bosques y tornados que destruían aldeas. Decían que era más grande que el pico más alto de la sierra, más feroz que todos los animales salvajes juntos, y que solo una música mágica era capaz de apaciguarlo. Por eso, todos los chicos de la comarca aprendían a tocar un instrumento desde niños, y cuando cumplían la mayoría de edad, se acercaban a la cueva a tocar para él. Casi todos daban marcha atrás asustados antes de intentarlo, pero unos pocos contaron que incluso lo habían llegado a ver. «Tiene cabeza de lobo y cuerpo de serpiente. ¡No, no! ¡Tiene un cuerno afilado y está lleno de pelo!» Pero ninguno había conseguido calmar esa furia con su música. «Mamá, yo creo que en realidad nadie lo ha visto», le decía Lenara a su madre. Lenara era la hija de un luthier de viento y una lavandera y sabía tocar el saxofón desde que tenía 3 años. Había crecido escuchando la historia de aquel monstruo y fantaseaba con lograr amansarlo. Llevaba mucho tiempo preparándose en secreto. El día en el que se sintió preparada, se lo comunicó a sus padres. Les recordó las inundaciones y las sequías que habían padecido y el miedo con el que tenían que convivir. Pero no fue hasta que la oyeron tocar cuando se convencieron de que su hija podría ser la elegida. Lenara partió una mañana temprano. Atravesó el bosque arrastrando su vestido entre los helechos. Olía a pino y a tierra mojada. Luego ascendió por un collado hasta llegar a la cueva. Dentro se escuchaba la respiración agitada del monstruo. Lenara sacó su saxofón y comenzó a tocar.